Hoy estamos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Tamujal de Arroyo de San Serván, donde en unos momentos, en esta mañana, se va a hacer un acto de solidaridad con el pueblo ucraniano, que lo está pasando verdaderamente mal por esa invasión rusa. Algunos dicen que inesperada, otros que ya decían que estaba a la vuelta de la esquina. De todas formas, hay mucha gente que tiene el corazón allí en Ucrania, aquí en Extremadura, también en el centro educativo en el que nos encontramos. Y los alumnos de este instituto pues han organizado una actividad, como les digo, de solidaridad, de respuesta y de llamamiento a la paz universal y más concretamente ahora en el pueblo de Ucrania. Los alumnos, como ven a mis espaldas, han intentado pues decorar y en plan de solidarizarse con globos y con los colores de la bandera ucraniana. Hoy el corazón lo tenemos en Ucrania. Los alumnos de este centro han preparado una celebración para solidarizarse con el pueblo ucraniano, como decimos. Abel Hernández es el director de este instituto y está aquí con nosotros en Arroyo Televisión. Abel, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que habéis preparado hoy aquí en el instituto? Vamos a ver, los alumnos llevan preparando cosas para, lógicamente, manifestar que estamos en contra de la guerra y también el apoyo y la solidaridad con Ucrania, ¿no? Y por lo tanto, lo que haremos será un acto para reivindicar la paz una vez más y también pues algunas manifestaciones, porque hay una profesora de un proyecto, sí. Etwinning, ¿no?, que es ucraniana y que es la que nos ha llevado, lógicamente, a hacer estas cosas. Habrá un poco de música que van a cantar de una canción de John Lennon, Imagine, y por lo tanto yo creo que habrá un minuto de silencio también, pero sobre todo es hacer una reivindicación por la paz y que la hagan los niños, porque lógicamente tienen que recibir, esto es una enseñanza más. Sí, es implicar a los alumnos del centro en lo que está pasando, aunque sea a miles de kilómetros, pero también de nuestro continente, ¿no?, como es en Ucrania. Esa es la cuestión, es decir, que está pasando allí, pero lógicamente hay que estar sabiendo, lógicamente, que las guerras parece que no existen y lógicamente cuando se producen, se producen. Muy bien, Abel, pues muchísimas gracias por habernos atendido y vamos a ver hoy lo que los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Tamujal le van a decir hoy a la sociedad. Gracias a todos, sé que estáis de exámenes, pero os agradecemos muchísimo este minuto de silencio por la paz en el mundo, porque la paz en Ucrania también es un símbolo de lo que puede pasar en el resto del mundo. Y varios alumnos se han ofrecido voluntarios, tanto del módulo de enfermería como alumnos de cuarto, para leer la canción de Imagine, que creo que es el mejor manifiesto en estos momentos que se puede leer, ¿vale? Entonces, ¿necesitáis el micrófono? Acercaros. Almudena, Fran, ¿os podéis acercar? ¿No? ¿Lo leo yo? Vale. Voy a comenzar leyendo y luego Fátima pasará el micrófono a otros alumnos del módulo. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro, solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir. Y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo en paz. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia ni hambre.
una hermandad humana. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizás digas que no soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Mientras la pongo, quería deciros que Olena, nuestra socia de Ucrania, nos manda pues muchísimo cariño, todo su cariño y todo su agradecimiento, porque dicen que les estamos haciendo sentir que no están solos y que para ellos ahora mismo eso es más importante que la comida o que la ropa, que ahora mismo afortunadamente todavía tienen. Así que escuchamos la canción, luego si queréis colocar los globos por las barandillas, si queréis escribir algún mensajito, lo que queráis, ¿vale? Y ya terminaríamos. Vamos a escuchar solo el principio y luego el minuto de silencio, sí, perdón. Vale, pues un minuto de silencio no solo por Olena y por nuestra socia, sus alumnas, sino también por toda Ucrania y por la paz en el mundo. Luego escucharíamos la canción y terminaríamos. Sí, empezamos el minuto de silencio. Empieza el minuto de silencio.